Hola, bienvenidas. Bueno, el día de hoy quiero enseñarles a hacer una bota. Esta vez la haré para dama en una talla 37. Entonces les voy a dar la listica de materiales. Necesitamos una suela, un par de suelas. Yo encontré estica, parece que es apropiada para trabajar la botica. Su respectiva plantilla. Ya la tengo aquí con su plantito allá encima. Esta la voy a trabajar aquí en la plantilla y después la voy a pegar aquí en la suela porque esta trae una vira, se llama vira lo que trae aquí encimita. Entonces yo la puedo perforar, ¿cierto? Pero entonces me parece que quedaría otra raya más por acá afuera, se vería mal. Entonces lo voy a trabajar sobre la plantilla. Voy a trabajar con un gancho, este es 2.5. Y este lo voy a hacer en un hilo guajiro. Acá en Colombia, en Cali donde yo vivo, manejamos hilo guajiro. Hay gente que le dice macramé. Él viene así en cono grande. Es como una lanita o hilo. Tiene poliéster, algodón. Entonces lo voy a trabajar. Es parecido al verde con que trabajé el de niña, el sión. También voy a aprovechar este espaciecito para mostrarles un regalito que me trajo la señora Alicia Montoya. Me lo trajo de los Estados Unidos. Entonces quiero agradecerle mucho su regalo. Son agujitas en bambú. Hay de varios números. Entonces este fue el regalito. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Bueno, entonces yo aquí ya tengo iniciada la plantilla, la perforé a 1 centímetro toda y estoy trabajando 2 medio puntos por cada perforación. Entonces recuerden que son 2 por perforación. Entonces vamos a hacer 1, 2, vuelvo en el siguiente, 2, y así vamos trabajando y nos vamos dando cuenta si necesitamos ir aumentando o disminuir algo. Por ahora con 2 me está quedando súper bien. Listo, aquí ya uní con puntico deslizado. Voy a hacer una cadeneta, voy a voltear y voy a empezar a hacer medio punto por cada espacio. Vamos a trabajar 1 medio punto. Entonces así voy a dar toda la vuelta. Voy a mirar si al llegar aquí necesito hacer algún aumento y ya les digo. Bueno, aquí en la parte del talón si debo de hacer aumento, entonces voy a meter aquí en este medio punto, voy a meter 2. Sigo trabajando de a 1 y acá en la mitad de nuevo trabajo 2 en el mismo espacio. Sigo trabajando de a 1 y en este vuelvo y meto 2. O sea que aquí en el talón hice 3 aumentos. Entonces ahora sí sigo dando mi vuelta, igual en la punta voy a mirar si necesito alguna clase de aumento o no. Entonces seguiré tejiendo hasta llegar a la punta. Listo. Aquí ya terminé de dar mi vuelta en medio punto. Vamos a empatar aquí con un punto deslizado. Vamos a girar y por dentro vamos a iniciar a hacer punto deslizado, así como trabajé en la bota Xiaomi. Entonces di una vuelta en medio punto, voy a dar esta vuelta en deslizado. Al regresarme hago medio punto y después vuelvo y hago deslizado. Entonces terminaré de dar esta vuelta.
Aquí ya terminé la vuelta del punto deslizado. Voy a hacer una cadeneta, voy a voltear y voy a empezar a hacer medio punto, abrazando desde abajo para poder que me quede la puntada gruesita y se vea como si tuviera una hebrita por dentro. Tal cual como lo hice en el modelo Xiaomi. Entonces, aquí está. Se coge de acá, de este huequito, como de la parte de arriba de la primera vuelta de medio puntos que hicimos. Entonces, al abrazar la puntada que se hizo, donde hicimos el deslizado, es la que hace que nos dé este efecto de que se vea así grueso, como un cordón. Entonces, voy a seguir dando esta vuelta, así en medio punto. Al terminarla, voy a voltear de nuevo el tejido, vuelvo y hago deslizado. Al llegar, remataré igual y encima voy a hacer de nuevo vuelta en medio punto. Entonces, esto lo voy a repetir. Aquí ya terminé de dar la vuelta. Vamos a rematar. Bueno, vamos a iniciar a hacer lo que es la capellada. Pero esta capellada la voy a hacer aparte porque lleva como una carpetica en forma de triángulo. Vamos a iniciar a hacer 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las vamos a cerrar. Vamos a iniciar a levantar 3 cadenetas que me van a reemplazar el primer palo alto que voy a tejer. Y voy a tejer 7 más. O sea, voy a tejer en total 8 palos altos. Entonces vamos en 3, en 4, 5, 6, 7 y 8 palos altos. Vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y vuelvo y hago 8 palos altos acá en este espacio. 1, 2, ya terminé aquí, ahorita de nuevo voy a levantar 3 cadenetas y en ese mismo espacio voy a meter un palo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí voy a trabajar 1, 2 cadenetas y voy a hacer aquí un abanico. El abanico lo vamos a hacer con 3 palos altos. 3 palos altos, vamos a trabajar 3 cadenas y de nuevo 3 palos altos. Palos altos es lo mismo que varetas en otro país. De nuevo, 2 cadenetas. Y recuerden que aquí me deben de salir 9 palos altos encima de estos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En un puntico debo de tejer 2. Bueno, ahora de nuevo voy a subir con 3 cadenas. Voy a trabajar estos mismos 9 más 2 que voy a meter aquí en este espacio. Entonces aquí vamos en 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Encima de este espacio voy a trabajar 1 y 2. Vuelvo y tejo 1, 2 cadenetas y acá adentro, en esta esquina, en esta mitad, voy a trabajar de nuevo este abanico, que son 1, 2, 3 y 3 cadenetas y de nuevo otros 3 puntos altos. Volvemos y tejemos 1, 2, los dos de este espacio que fue los mismos que hice acá. Los voy a hacer aquí dos palos más estos 9. Entonces aquí me van a salir 11. 2 más estos 9. Entonces voy a adelantar el video. Ya les digo el siguiente paso. Bueno, vamos a dar la otra vuelta. Igual vamos a subir con 3 cadenetas. Vamos a tejer uno encima de cada uno. Al llegar donde tenemos las dos cadenetas, vamos a trabajar 3 varetas o palos altos. Los hago ligero porque ya todas saben, las que están siguiéndome en mi canal desde que inicié, que es un palo. Hay personas que me dicen que lo hago muy ligero y que no pueden hacerlo. Las personas que apenas están iniciando a tejer, les recomiendo que miren los primeros videos donde enseño las puntaditas básicas. Cuando ya usted haga todas sus puntaditas básicas, ahí sí puede empezar a hacer sus zapatos, porque vas a entender con más facilidad cuando yo digo medio punto, un palo. Entonces ya sabes que es un palo, entonces los dejo rápido porque ya todas saben que es un palo. ¿Listo? Donde tenía las dos cadenetas, voy a tejer 3 varetas o 3 palos. Voy a tejer de nuevo 2 cadenetas y acá en esta esquina de nuevo voy a hacer mi abanico, que es 3 palos altos, 3 cadenetas y 3 palos altos. De nuevo tejo 2 cadenetas. En este espacio voy a tejer 3 varetas o 3 palos altos y voy a seguir tejiendo un palo encima de estos que tengo aquí hasta llegar acá al final. Bueno, aquí ya terminé, entonces vamos a darle vuelta en medio punto a toda esta ese triángulo. Entonces voy a iniciar aquí con una cadeneta y encima de este esta varetica que tengo aquí voy a trabajar 1, 2 y 3 medio puntos. En esta que sigue aquí igual voy a trabajar 3 medio puntos, 1, 2 y 3. Entonces por cada palito acostado que tengo voy a tejer 3 medio puntos, 1, 2 y 3. Ahora en este 1, 2 y 3. Aquí en este vamos a tejer 1 y seguimos de nuevo en este tejiendo 3, 1, 2 y 3. En este 3, 3 y 3 hasta llegar acá a esta esquina. Ya terminé de hacer los medio puntos aquí. Ahorita voy a hacer hacia acá medio puntos. Entonces inicio aquí mismo con este 1 y voy a trabajar un medio punto encima de cada palo de los que tengo del triángulo. Donde tengo las dos cadenetas, aquí debo de tejer igual 2 medio puntos. Aquí, 2 medio puntos
Encima de estos tres deben de ir tres. Encima de estos tres de acá de esta esquina, igual deben de ir tres. Uno, dos y tres. Y me voy bordeando todo hasta llegar acá y voy a empatar acá con un puntico deslizado. Bueno, ahorita lo que hice fue contar cuántos puntos tenía de aquí al siguiente extremo. No conté los de arriba. De aquí, aquí me dio 21, 21. Eso mismo, centré aquí, busqué mi mitad y conté 21 puntos. Entonces voy a iniciar a pegar de manera que me quede derecha. Voy a iniciar a pegar. Bueno, vamos a pasar la aguja donde tenemos pues la marquita de nuestro 21 medio punto. Y lo que vamos a hacer aquí es ir uniendo con punto deslizado. Vamos a coger el punto de enseguida y vamos a coger el de la capellada. Y vamos a iniciar a hacer puntico deslizado. El de enseguida de la capellada y cerramos. Cogemos los dos y cerramos. Los dos y cerramos. Y así vamos a dar toda la vuelta de nuestros 42 medio puntos. Entonces, un puntico de la plantilla, un puntico de la capellada. Entonces, así vamos a unirla. Y nos va quedando de esta manera. Nos queda como una venita ahí brotadita que hace que se vea diferente. Entonces voy a acabar de pegarlo para seguir el siguiente paso. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, ya acabé de hacer aquí mi último punto, voy a, sobre la base que tengo, voy a tejer uno y dos medio puntos. Voy a girar, voy a saltar el que tiene la aguja y voy a tejer el de enseguida. Y voy a seguir trabajando un medio punto encima de cada uno de los que tengo en la capellada. Aquí vamos a trabajar normalmente como se teje, haciendo un aumento en cada vuelta para poder darle un poco de altura aquí a esta capellada. Recuerden que estoy tejiendo un número 37. Entonces voy a terminar hasta el lado de acá, igual pego con dos medio puntos . Salto el que tiene la aguja y tejo el de enseguida. Bueno, recuerden, salto el que tiene la aguja, voy a tejer el de enseguida. Y así vamos a llenar de nuevo otra vuelta aquí en medio punto. Hasta llegar al otro lado. Bueno, aquí vamos a pegar con un punto deslizado esta vuelta. Nos vamos a regresar y vamos a iniciar a hacer deslizado. Por toda esta capellada. Ya llegué aquí con el punto deslizado, me voy a pasar aquí a este punto que está libre para continuar con el deslizado en todo este alrededor. Al llegar acá voy a pegarme ya de la capellada para devolverme con medio punto para seguir trabajando esta puntada que estoy haciendo aquí. Bueno, ya acabé aquí el punto deslizado. Ahora el primer punto que tengo de aquí, de la capellada, voy a tejer un medio punto.
voy a girar, voy a saltar ese medio punto y voy a iniciar a tejer aquí abajo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es repetir la puntada que estábamos haciendo aquí abajo. La única diferencia es que la debemos de ir pegando de la capellada, solo con un puntico y regresarnos. Así vamos a trabajar. Voy a contar una vuelta, el hacer medio punto y un deslizado, una hilera deslizado, le voy a contar como una vuelta. Entonces voy a trabajar tres vueltas más. Entonces aquí llevo una, esta sería una, la otra que haga dos con su deslizado y su medio punto y otra vuelta más. Entonces voy a trabajar tres vueltas. Esta sería la primera, recuerden. Bueno, aquí ya llegué con el deslizado y aquí sobre la capellada voy a subir dos deslizados más. No voy a hacer medio punto, sino deslizado. Voy a girar mi tejido y aquí voy a empezar a hacer una puntada diferente. Entonces, 1, 2, 3, aquí en este espacio voy a empezar a tejer un palo o vareta, enseguida voy a tejer otro, voy a trabajar una cadeneta, salto un espacio y en el que sigue de nuevo hago dos varetas, uno y en el siguiente otra. Con la puntada que venimos vamos a trabajar también acá sobre la capellada. Entonces sigo normal, salto un espacio, en el siguiente voy a trabajar el palo, enseguida vamos a trabajar el otro, vamos a separar con una cadeneta, salto el espacio y sigo mi puntada hasta llegar al primer palo donde inicié, que fue aquí. Entonces aquí debo de rematar para seguir la segunda vuelta. Aquí después de terminar estos dos palos con su respectiva cadena, voy a pegarme aquí donde hice el primer puntico con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena, voy a girar y me voy a regresar con medio punto. Todo lo que hice ahorita lo voy a tejer en medio punto. Donde está el espacio de la cadeneta debe de ir un medio punto. Encima de los dos palos debe de ir un medio punto. Y así vamos a empezar a darle la vuelta. Bueno, aquí ya llegué con la vuelta de medio punto. Voy a pegar aquí con deslizado. Voy aquí a subir tres cadenetas que me van a reemplazar mi primer palo alto. Enseguida voy a tejer otro palo alto. Voy a separar mi cadena y voy a tejer estos dos palos altos de aquí. Y así voy a seguir trabajando esta vuelta de palos, cadena, para repetir la vuelta de aquí abajo. Aquí vamos a empezar a hacer una disminución porque está muy amplio para nuestro pie. Entonces aquí tenemos cuatro puntos de los cuales solo vamos a tejer dos. Entonces salto uno y voy a tejer este. Faltaría otro palito, salto uno y voy a tejer este. Entonces aquí ya hice mis dos palos, separo con cadeneta y sigo mi puntada normal. Entonces ahí ya disminuí dos palitos. Voy a seguir hasta llegar al extremo de acá. Bueno, ahora sí con estos mismos puntos voy a girar. Recuerden, donde está el espacio va un medio punto, donde están los dos palos,
va uno encima de cada uno. Así me voy a regresar por el revés haciendo medio punto. Ahora por el derecho de nuevo repito la puntada que acabo de hacer. Entonces voy a hacer así en esta puntada, voy a hacer 5 vueltas. Llevo 2 vueltas, voy a hacer 3 más para cambiar el punto. Antes de seguir tejiendo, voy a untarle el pegante. Voy a aplicar aquí el pegante muy bien aplicadito. Se deben de echar, este es de Matson Blanco, este se activa con calor. Entonces debemos de aplicar 2 manitos. Entonces voy a echar esta mano, dejo secar unos 20 minutos para dar la segunda mano. Igual lo debo de aplicar en la suela. Recuerden, muy bien aplicadito, porque este es el que va a hacer la fuercita al pegarlo en la plantilla, en la suela, perdón. Entonces debe de quedar muy bien untado para que no se nos vaya a despegar. Bueno, entonces seguiré untando mi pegante. Ahorita pasaré a aplicarle a la suela. Entonces, recuerde, dejamos secar para dar una segunda mano. Bueno, creo que aquí ya está muy bien aplicado. Entonces vamos con la suela. La suela, los espacios que va a tener contacto con la plantilla van a ser muy pocos. Por eso debemos aplicar muy bien en los lados donde vamos a untar, a juntar con la plantilla. Vamos a arreglarlo muy bien. Antes de aplicar el pegamento, yo ya lo había limpiado para quitarle el polvo y la grasa que puede tener. Entonces, ya esta es la segunda mano que le aplico. Entonces, ya lo voy a dejar que seque para poder activarlo con el calor y poderlo pegar. Aquí ya lo activé. Vamos a pegar. Debemos de tratar de pegar primero la punta y después la parte de atrás. Y después, si nos venimos haciendo buena presión, para asentarlo muy bien. Bueno, ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Ahorita voy a dar de 5 a 6 vueltas en puro medio punto. Ya saben que donde va la cadeneta debe de ir un medio punto y encima de los dos palos debe ir uno encima de cada uno. Entonces así voy a dar de 4 a 5 vueltas, solo medio punto. Bueno, aquí ya terminé 1, 2, 3, 4, 5 vueltas en medio punto. Ahora vamos a hacer abanicos. Entonces tejemos 3 cadenetas en el, que es el primer palo, ¿no? En ese mismo espacio vamos a tejer otro palo, 2 cadenas y otros 2 palos. Vamos a hacer abanicos. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto espacio vuelvo a hacer 2 palos, 2 cadenas, 2 palos. Y así vamos a dar toda esta vuelta haciendo estos abanicos.
Recuerde que se meten en el cuarto, 1, 2, 3 y en el cuarto. En la siguiente vuelta los vamos a trabajar encima. O sea, aquí en el espacio donde están las dos cadenetas, vuelvo a hacer el abanico. Voy a hacer 3 hileras de abanicos. Ya terminé estas 3 vueltas con la puntada decorativa. Ahorita lo que estoy haciendo es un medio punto encima de cada palo. Donde hice la cadeneta no voy a meter puntos, solo voy a trabajar los dos palos, los dos palos, los dos palos con puro medio punto. Bueno, aquí ya tengo adelantado varias vueltas en medio punto después de que hice las 3 de la puntada decorativa de los abanicos. Aquí ya voy en 5 vueltas, voy ya en la sexta. Vamos a trabajar aquí más o menos unas 12 a 14 vueltas así en medio punto, sin hacer aumentos ni nada. Con los mismos puntos que tengo voy a trabajar de 12 a 14 vueltas. Entonces esto es lo que he adelantado, voy a terminar de dar las vueltas necesarias para empezar ya el decorado de la bota. Bueno, aquí le estoy colocando esta decoración y lo estoy haciendo de la siguiente manera. Paso una hebra. Aquí hago un nudito de alondra, cierro, voy a coger un tubito de madera, voy a pasar por aquí mis dos hebras, vamos a pasar ahorita una perlita blanca. Como no me pasan las dos hebras de este hilo por ahí, solamente voy a pasar una. Entonces me ayudo de un nylon y solo paso una hebra. Aquí voy a hacer un nudito, pero le voy a hacer doble pasada, una, dos. Vamos a ajustarlo y cortamos el excedente. Así, de esta manera pegué 5. Ahora la otra decoración que vamos a hacer es, vamos a doblar la parte de arriba de la bota. Ya la tengo doblada. Y vamos a trabajar otra decoración aquí centradita. En una hebrita de hilo con el que tejí el zapato, ya metí una cuenquita de madera, 2 perlitas. Ahorita voy a meter este tubito de madera al otro extremo, voy a poner el otro. Este lo voy a centrar aquí y lo voy a asegurar acá en este lado. Igual al lado de acá, lo que se va a hacer por la parte de adentro, ya después de tenerlo ahí pegado, por este lado de acá, lo que vamos a hacer es hacerle un remate para que no se nos zafe. Bueno, después de estar asegurada nuestra decoración a todos dos lados, cortamos el hilo que sobra
quitamos los excedentes de hilo. Doblamos. Bueno, ya con los accesorios puestos, le coloqué accesorios en madera. Ya queda terminada nuestra bota. Bueno, entonces las invito a que se suscriban al canal, las que no están suscritas, y nos vemos en un próximo video.